es por Durango, es por México. Y en ese sentido tenemos que estar al 100% con el presidente Calderón. Pero sí tenemos que decirle que cambie la estrategia. Mi propuesta son tres puntos. El primero, el que pues se cierren las fronteras al tráfico de armas. Todas las armas pasan por una frontera y eso es responsabilidad del gobierno federal. El segundo, que se puedan pues detener los flujos financieros, que también esto es responsabilidad del gobierno federal y se tiene que hacer. Y tercero, es que cambie la estrategia. ¿Cuál sería la que el presidente determine y su equipo? Utilizando la más alta tecnología que existe, tecnología de punta para esta situación del combate al crimen organizado. Pero que cambie la estrategia y estamos con el presidente. Nomás si esta que está utilizando no está resultando. Y decirle, presidente, estamos con ustedes, un tema de México, pero sí necesitamos una estrategia con más efectividad. Muy bien. Otro de los puntos que a mí me llama mucho la atención es Durango, del agua que produce en la zona sierra, el 92% se va al Valle de Culiacán, que es un productor importante de muchos. ¿Cuál es la propuesta para empezar a rescatar este flujo de agua importante para empezar a trabajar la industria aquí en Durango como la laguna, ¿no? Bueno, es un tema que ya tenemos muy avanzado, que es el proyecto de Agua Futura. En ese proyecto, es un proyecto a mediano plazo, estará terminado de 2 a 3 años, que tiene que ver con 4 acciones fundamentales. Primero, toda la red de los macrotanques, que es una interconexión para poder surtir toda la demanda de la ciudad. Segundo, hacer la planta tratadora de aguas residuales del sur de la ciudad, esa ya está terminada, es una inversión de más de 500 millones que ya está prácticamente al 100%, y eso nos va a facilitar el poder modernizar la planta de Oriente, que siempre pues ha estado mal desde el punto de vista técnico. El 50% de esa agua se va a pasar a la planta nueva, que es 100% ecológica, y poder modernizar y hacer de la planta de la salida de México una planta ecológica. Tercero, tenemos que construir 6 presas en el valle, entre ellas una magna presa que es la Tunal 2, y cuarto, la planta potabilizadora, que esta planta ya está en un avance con la elevación de las presas Santiago de Cora y Guadalupe Victoria. Ya tenemos el proyecto ejecutivo, esperamos con el recurso 2011 empezar a construirla, y todo este proyecto de Agua Futura nos permitirá tener agua suficiente para los próximos 50 años. Es de lo que hablábamos, de las 3 condiciones competitivas que Durango se están construyendo. Una, decíamos que era la carretera. 2, es la energía eléctrica, que con la construcción de la planta de ciclo combinado que está haciendo Unión Fenosa, vamos a tener la planta, la segunda más grande de México, que va a surtir a 5 estados y está aquí en la ciudad de Durango. Esto nos va a permitir que Durango pueda traer cualquier tipo de inversión que consuma cualquier cantidad de energía, cosa que hasta hace unos meses no podíamos. Es la primera planta que vamos a tener la energía suficiente en toda la historia de Durango. Todavía cuando se inauguró Paseo Durango, tuvimos que pedirle a Comisión una planta especial para la demanda de Paseo Durango, y eso que nomás es pues comercializadora. Pero ahora con esta planta que ya prácticamente está funcionando, falta inaugurarla, pero ya está en marcha, Durango va a tener toda la energía suficiente para la industria. Y tercero, el agua. Durango va a tener carreteras, energía eléctrica y agua. Y con este proyecto de Agua Futura, y que vamos a extenderlo a todo el estado, es la manera en que Durango va a tener agua limpia para el consumo humano para los próximos 50 años, pero no solo eso, sino también agua para el campo y agua para la industria. Muy bien. Nos pregunta un cibernauta, dice que ayer en la televisión Milenio, Berrueto, que es una encuestadora, ¿no?, dio a conocer los nuevos resultados que hace esta cadena de medios de comunicación en encuestas en todo el país, si no me equivoco es la segunda que hace para Durango, y donde dio a conocer que en el caso de las campañas para gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera lleva 43.4%, José Rosa Ispuro 28.5% y Gabino Martínez 3.4%. Ese es el resultado de esta encuesta cuando se vota por el candidato de mayor preferencia. Y en el caso de partidos, el PRI
sacó, de acuerdo a esta encuestadora, 39.8%, la coalición 25.1% y el PT 3.4%. Nos pregunta que qué opina de esta encuesta. Bueno, yo siempre he dicho, la única encuesta válida es la del 4 de julio. La encuesta es una buena medición que saca la fotografía de cómo están las preferencias en un momento, pero yo siempre le he dicho de la primera encuesta que tuvimos y otra encuesta por ahí que nos da una diferencia incluso más amplia. Aquí es de 15 puntos, ¿no? Es de 15 puntos. 14.9, 15. Ah, ya sí, traemos de 15, 16, 18, por ahí andan todas las encuestas nacionales, pero yo siempre le he dicho a mi equipo, no hay que confiarnos. Es una buena diferencia, pero creo que la gran encuesta es el 4 de julio. Y mi exhorto es a todo mi equipo, no hay que confiar, nos vamos bien, pero tenemos que ir mejor y tenemos que echarle todas las ganas del mundo a cerrar como los que están en una gran carrera, el sprint final. Y creo que estamos prácticamente ya 20 días y estos 20 días serán pues de una gran entrega. Que yo quiero reconocer a todo mi equipo que, pues ahora sí, como lo dicen, se la ha rifado, pero que no hay que bajar los brazos, hay que darle con más fuerza todavía. Y estoy seguro que con la fuerza de todos vamos a lograr un triunfo que confirme estas encuestas el próximo 4 de julio, que es la única buena y verdadera. Aunque ya viene el Mundial. Ya viene el Mundial, bueno, y por cierto, aquí vamos a meter el marcador goles del viernes. Aquí bueno, México, pues yo creo ¿cómo le... 2-1 México. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver. 2-1 México y pues bueno, creo que tenemos un buen equipo y es la esperanza verde, como los candidatos del PRI somos la esperanza verde también. Muy bien. Hay otra pregunta aquí, siempre es Mariano. Pregunta uno, dice, la gente como empresa familiar, ¿cómo y con quién puede acercarse para solicitar apoyo y sobre todo si es real? ¿Y a partir de cuándo sería? Bueno, todo el sistema de microcréditos, ahorita ya hay un sistema que puede acercarse tanto al municipio como al Estado. Pero nuestra propuesta es, una vez entrando, crear un banco especial para créditos a las microempresas, sobre todo con gran preferencia a las mujeres. Porque las mujeres han cumplido, estando yo en la presidencia municipal, me comprometí a 3,000 microcréditos. Ya ahorita van 11,000 y el 90% de quienes han cumplido son mujeres. Por eso yo estoy convencido, porque me consta que a la mujer cuando se le apoya es la más trabajadora, es la más responsable y son las mujeres las más cumplidoras. Así que nos la ganan, tocayo. Así y tenemos que apoyarlas muy bien y va a haber créditos una vez que con el apoyo de toda la ciudadanía estemos en esta responsabilidad de gobernar el Estado. Y en muchos de los casos son papá y mamá, ¿no? Muchos de los casos, sobre todo muchas madres solteras que pues, le echan ganas y tienen la responsabilidad de uno o de dos hijos y que afortunadamente con este tipo de créditos pues salen adelante y tienen la manera de trabajar en forma independiente con más libertad que les permite pues un ingreso pero también la atención a sus hijos. Contador, ayer estaba usted en Gómez Palacio y me llamó la atención un evento en el que el mensaje principal es la calidad de vida de las familias, al final creo que es lo que nos importa, ¿no? ¿Cómo mi familia puede vivir un poco mejor, tiene mejor calidad? ¿Cómo va esto? ¿De qué se trata? Bueno, es nuestra propuesta para dar una vida más digna. Son las acciones que vamos a hacer en el ámbito totalmente social. En nuestra propuesta es continuar con el apoyo a nuestros adultos mayores, de tal manera que los adultos mayores puedan tener un apoyo económico, puedan tener un apoyo en una despensa, puedan tener un apoyo de salud. Y vamos, la propuesta es que cada ampliar la cobertura como está haciendo ahorita y que cada mes tengan un chequeo médico por parte de las pues de todos los del sector salud del Estado. Nuestra propuesta en materia de salud también, vamos a construir un nuevo hospital general en Gómez Palacio, vamos a construir las clínicas de detección del cáncer de mama y el cérvico-uterino, una en Gómez Palacio y una aquí en Durango. Y esto es para detectar pues este mal que ahorita ya es la principal causa de muerte de la mujer en México. Y vamos a construir también aquí un nuevo hospital general para hacer del hospital actual el hospital materno infantil. Ya tenemos incluso el proyecto del nuevo hospital general. Ustedes saben que está saturado, pareciera un hospital de guerra,
las urgencias no pueden entrar porque es un tráfico increíble.